Ya, muchachos, los vamos a dejar con un video de cacería que hicimos el día de hoy. Salimos a los patos, salió con Oscar ahí, anda con el coronavirus. Con el coronavirus. nos fue súper bien, hubieron 6 patitos. Estuvieron buenos los tiros, pudimos grabar. Ahí mi compadre Rodrigo, que se ve aquí en esta parte de la pantalla, botó 3, mi compadre Oscar 2. Yo bajé 1 y ahí está Javierito por ahí. Yo pasé corbata. No vi ni uno. Igual por culpa mía, un error. No, pero igual. Que se pasa a todos lados. Así que. Pero tuvimos para bajar más. Así que ojalá, espero les guste el video, las imágenes. Y nada, pues. Hasta la próxima cacería. Hasta la próxima. Así que lo dejamos con el video. Saludos. Wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop, pop out and stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make the mother wonder if you did it. Damn right, and I do it again. Cause I am like so open. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I break who you send to me. You motherfucker never wanna know what your life saved. Aquí estamos con los chiquillos. Ahí está Panchito. Hola. Ahí está Rodrigo, está mi compañero Oscar. Estamos esperando la primera salida de la temporada de caza para los patos o la ave que salga, tórtola, corní. Aquí el Oscar anda con el Taipan, el famoso Taipan. Yo ando con el Vulcan 2. Ahí mi compadre Pancho anda con el P10. Y compadre Rodrigo anda con su P10 también ahí, todo enchulado. Así que recién acabamos de pasar por un pequeño riachuelo, todo mojado, como se puede ver ahí de la rodilla abajo. Así que nada, pues esperar, ojalá pueda salir un buen video de aquí de esta salida. Así que seguimos con la grabación. ¡Afírmate mierda! ¡Al agua, pato! Qué rico, ¿ah? Rama Suti. Esa hueá se mueve. Ya, ustedes dirán, vamos buscando por la orilla del río, por si vemos los patos, o nos vamos por aquí por la orilla para allá, hasta llegar a donde vamos a llegar igual por la orilla, por la orilla de ahí. Acá tenemos la posibilidad de que vamos al pájaro, todos los sales, a lo mejor más colonizos. ¿Dónde? Por la orilla aquí para allá. Ahora no sé qué tan ancho está el camino para allá, puede que esté, mira, esté así nomás. Puede que esté algo.
medio de guata. Como este es el otro lado, al menos bueno. Dentro. ¿Bajaron o no? Espérate que estoy siguiendo al pato que está vivo todavía, le tiro otro. Acabamos de dar una baja ahí, el Panchito. Está muy chido. No fue headshot, pero está lindo el hombre de él. Gíralo, Panchito. Está. Le pegué por aquí en la ala. Sí, pégale en la cabeza ahí. Espérate que estoy. Seguimos recorriendo buscando más patitos después del primer tiro que dimos de baja. El rifle, por lo que vi en el video, me está pegando con un poco más abajo, por lo que vi. Así que yo creo que puede ser que sea el frío. Pero vamos a seguir dándole y a ver qué se sigue cazando. Aquí seguimos mostrando. Sí. Hay varios. Espérate, deja grabarlo. Devolvamos uno, vamos por allá atrás. Hay la orilla y un guairao. Y ahí hay unos patitos. Voy a ir a hacerle el quite por arriba, para ver si los pillamos por allá, más cerca. Aquí. Mi compadre Rodrigo. Tres bajas, vamos a llegar ahí al ladito de él, ¿dónde está? Para mostrarlo. ¡Conche su madre! ¡Uy, uy! Ahora. Ahora, Robo, muéstralo ahí. Tres patitos. Está buena la casita de patos. Rodrigo ahí, todo camuflado. Ahí está, entre medio de las matas. Así que van cuatro bajas. 81 metros. Le pegamos seco. Ahí el tonto. El primero que yo. 81 metros con el Taipan 5-5. No, güey. 164 metros, güey. ¿Viste? Miren el pasto, al lado del pato, en el pasto allá. Arriba en el mugo, culeo. Lo va a tirarle igual. Deja la que quiere el pancho. Piqué terrible acá, weón. Como un metro.
2 metros. Después se me desaparece la mira, hermano. No, si estoy grabando, no, hermano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allá. Espérate, Oscar, no disparís, weón. Deja que todos nos posicionemos para que disparemos al mismo tiempo en una volada de caen más, pues, weón. No, mira, que dos que se ganen era. Porque más vamos a espantarlos mucho. Espérate, hermano, deja sacarle el cálculo. Espérate. ¿Estás listo? Sí, compañero, cuando ustedes digan. 1, 2, 3. Sesenta y 65 metros, ¿no? Están yendo para allá, hermano. Se están yendo para arriba. Vamos más allá. Vamos más arriba entonces. Anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patitos. Vamos a hacerle la pilla entonces arriba. Está, pero bonito el lugar donde andamos aquí entre medio. Ya vamos camino a la camioneta. Llevamos 4 o 5 bajas de pato. Así que ahora vamos a ir a descargar, deshacernos un poco del peso de la chaqueta, igual, porque ya empezó a salir el sol. Así que estaba grabando un poquito para mostrar el lugar acá. Está súper lindo.